¿Qué tal? Disculpa, mira que te molesto. Mi nombre es Bernabé, yo soy un fotógrafo. ¿Puede ser que sea una casa de barro esa? Y bueno, voy encontrando cosas a veces en el camino que me llaman la atención, que me sorprende. Y bueno, y vi eso y digo, bueno, preguntar, no se pierde nada con preguntar. No me dijiste tu nombre. Pocho. Mucho gusto, Bernabé, de nuevo, gracias. Pocho, ¿qué es? Esta casa no se la construyó. ¿Quién la construyó o cómo es el tema? Esta casa la estamos construyendo todavía. Es una casa que está en construcción, que la estamos haciendo con mi mujer. Con mi mujer y muchos amigos. No te puedo creer. Tengo muchas preguntas. No sé si te. Ponme la pava. Te sigo entonces, te sigo, perfecto. Sorprendo paso, mirá lo que es. Increíble. Perdona, Pocho, esto me decía. ¿Lo hicieron ustedes a esto? Sí, lo hicimos. Permiso, ¿puedo sentar? Sí. Todavía la estamos haciendo, en verdad, porque. Según como la mires o por dónde, todavía le falta un montón de terminación. Ajá. Pero, a ver, ¿cómo fue que arrancaron? ¿Cómo fue que dijeron, hace cuánto tiempo que están acá? Empezamos en el 2014, este es el tercer año. Justo, mira, octubre del 2014, en el Oktoberfest del 2014, plantamos los palos. Estamos desde julio. De ese invierno, sí. En octubre empezamos la construcción de la casa. Bueno, en un invierno se vinieron para acá. Nos vinimos en un invierno con una casa rodante. ¡No! Y nos instalamos acá y. Sí. Veníamos medio en blanco, ¿no? De construcción teníamos hechos un par de cursos en Buenos Aires. Muy poco práctico y mucha teoría, mucho internet. Ajá. Mucha investigación por la compu. Bueno, ¿qué hay de cierto de todo lo que viene en la compu? Había cosas. Todo es cierto, pero todo es la experiencia de otro. Bien. Vos caes a un terreno propio donde lo que hayan hecho en Brasil no tiene nada que ver con lo que hayan hecho en Buenos Aires, con lo que hayan hecho. Está bueno porque todos cuentan una historia de que es posible. Sí, de que podés hacer una construcción natural, pero lo natural es que para tu construcción vayan apareciendo los recursos necesarios, las personas necesarias, lo natural es que te nutras de algo de acá. Bueno, a ver, pará, ya me intriga mucho esta historia, porque ¿cómo fue que ustedes eran de Buenos Aires? Sí, somos nacidos en Buenos Aires y nos vinimos mucho tiempo de vacaciones. ¿Tenías un trabajo común? No sé cuál era tu trabajo. Sí. Y a ver, ¿cómo fue el proceso? ¿De qué trabajabas? Perdón, ¿trabajabas en algo relacionado a la ecología? No. La ecología venía más por el lado del fin de semana, el hobby, el gustito que me daba. Y no, mi laburo el día a día, yo hacía publicidad en internet. O sea que estabas todo el día en una oficina con una computadora, el teléfono. O en la calle arriba del auto, sí. o en mi casa, en pantuflas, pero a través de una computadora. Claro, conectado. Una vida, empleados, impuestos, todo lo necesario, transacciones bancarias, todo lo necesario para sostener
una empresa de publicidad. Bueno, otro y, camino. ¿Y cómo pasás de ser un... bueno, como me decís vos, tenías empleado, un empresario, tenías tu casa, tu auto, tu vida, entre comillas, resuelta, como quien dice, porque viste, siempre se está como que tener el auto, tener el hijo y plantar el árbol. Sí, sí. Ahora después te voy a preguntar si tenés todo, pero bueno, la cuestión es que al menos capaz cumpliste esa parte, digamos, ese mandato de la vida que como que impone. Sí, sí, me compré 0 kilómetros. Ah, me compré 0 kilómetros como tiene que hacer una persona que nace en este planeta. Sí. Le enganché una casita rodante, metí todo lo que entraba y me vine para este lado. Pero, y la decisión, yo quiero, te pregunto a ver cómo fue el proceso. ¿Fue de la noche a la mañana? ¿Fue un proceso que fue de a poco? ¿Qué fue, te fue pasando alrededor? Porque capaz que, o sea, uno empieza a ver señales de decir, bueno, esto por este lado no va, por el otro. ¿Cómo fue? A ver, contame un poquitito de ese proceso de la transformación, de tener un trabajo normal, una normal, entre comillas, lo vuelvo a decir, no sé, de estar trabajando en un X trabajo y pasar a esto, a venir a un lugar, construirte tu casa. Y bueno, y cambiar tu vida radicalmente, me imagino. Porque no te pregunté, ¿seguís trabajando como publicista? No. Ah, bien, está. Ahora, contame eso, a ver, ¿cómo es ese paso? Y lo que me pasó fue que con Juli nos casamos ese año, en el 2014. Juli es tu señora. Juli es mi actual señora, la madre de mi hija. Bien. Bueno, ya me está diciendo novios. Que tenés... Tengo una hija. O sea, mi hija, auto y bueno, la casa, está. Sí. con Juli pasó que nos compramos una casita rodante para salir de luna de miel. El primer lugar donde paramos con la casita rodante fue acá, una escala... Porque íbamos para el norte. Una escala técnica, digamos. Una escala técnica con una caravana de personas que había venido desde Córdoba a nuestro casamiento en Buenos Aires. Ah, entonces, bien. Todos volvimos juntos. Con toda la caravana de fiesta. Sí. Cuando llegamos a Rumipal, seguíamos de fiesta. Y mi suegro había cortado el pasto, como todo este sector. Y lo ofreció, como diciendo, chicos, si quieren algún día, en algún momento, venirse para este lado, hay lugar. Medio como también, creo como un disparador de, bueno, ahora están en otra etapa de su vida, tengan esto en mente. A ver si. Nosotros estábamos en Buenos Aires, viviendo en una casa en Tigre, una casa que era el lugar donde caíamos a la noche después de trabajar todo el día y estudiar. En el que nosotros llegábamos a las 11 de la noche, nos preguntábamos el uno al otro cómo le había ido en su mundo. ¿Qué tal tu mundo? ¿Todo bien? Buenas noches, que duermas bien. Y al día siguiente otra vez. Una rutina profesional, digamos. ¿Sí? Donde el propósito de nuestras vidas estaba como medio dormido.